Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto de parte de nuestro Dios. Estamos iniciando el culto de día lunes, por lo cual vamos a invitarles para que todos juntos inclinemos nuestras cabezas, porque vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial, porque no podemos iniciar un programa de culto sin pedir la dirección de nuestro Padre Celestial, sin pedir la dirección para que bendiga cada una de nuestras voces en lo que será la alabanza, en lo que será la meditación y en cada uno del desarrollo de las actividades de este culto preparado para este día lunes. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Amado Dios, que sus moradas están en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Pedimos el perdón de nuestros pecados y estamos agradecidos, Señor, porque estamos un grupo de sus hijos acá en su casa, en nuestros hogares, Señor, alabando y glorificando su santo nombre. Muchísimas gracias, Padre, porque hemos salido de nuestros hogares, hemos regresado con bien y le estamos pidiendo, Señor, que usted nos pueda bendecir en esta noche que vamos a elevar estas alabanzas. Que, Señor eterno, los hermanos que se dirigen hacia sus hogares los pueda llevar con bien y que puedan llegar pronto y así unirse, Señor, para que puedan escuchar también su santa palabra. Gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado y pedimos la bendición de su Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a iniciar nuestro servicio de cantos. Pero antes vamos a pedir que nos puedan programar el himno número 2, porque con ese vamos a iniciar en esta noche. El título es Da Gloria al Señor de Rodillas Adora. Amén. Seguiremos alabando a nuestro Dios con el himno número 186, hace años escuché. Himno número 186. Thank you.
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiar nuestro rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista Para finalizar el servicio de cantos de esta noche, lo haremos entonando el himno número 366, En Cristo hallo amigo y amante salvador. Himno número 366. De mi padre, mansión de luz y
Muy bien, de esta manera terminamos nuestro servicio de cantos. Todos sabemos que es para la honra y gloria de nuestro Dios. Y damos paso para dar la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, en este programa de culto de día lunes. Un día en el cual, pues, algunos hemos iniciado nuestras actividades fuera de casa, otros hemos comenzado también desde el día de ayer, el primer día de la semana, para realizar las diferentes actividades que hacemos en cada uno de nuestros hogares. Pero gracias a la voluntad de nuestro Dios, hemos llegado hasta aquí con bien. Y si algunos no han llegado a casita, pues en el nombre de Dios, como dijimos en la oración, pedimos para que nuestro Dios les lleve con bien y así puedan unirse a la transmisión de esta noche del culto de adoración. Nuevamente, bienvenidos y todos juntos podamos regocijarnos en el nombre de nuestro Padre Celestial. Después de esta bienvenida, vamos a entonar todos juntos el himno inicial, el cual es el himno número 259, Mi Espíritu, Alma y Cuerpo. Himno número 259. Después de haber entonado el himno, Mi Espíritu, Alma y Cuerpo, vamos a dar paso a lo que es la lectura bíblica de esta noche y la encontramos en el libro de Levíticos, el capítulo 1 y el versículo 3. Levíticos 1:3. Dice la palabra de nuestro Dios: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová.
Esta es nuestra lectura bíblica de esta noche. Así es que vamos a inclinar nuestras cabezas para pedir la bendición de nuestro Dios nuevamente. Oremos. Amado Dios, bendito y alabado sea su nombre. Le damos gracias nuevamente y llegamos ante su presencia para que perdone las faltas, los pecados que nosotros cometemos. Le damos gracias por estar reunidos nuevamente en este culto de adoración. Pedimos que su Espíritu Santo sea quien unja a nuestro pastor Urrutia, quien es el vaso escogido, Señor, para trazar su santa palabra. Que su Espíritu Santo esté con él y con cada uno de nosotros, Señor, que vamos a escucharle y que todos podamos salir, Señor, aprendidos en esta noche y podamos, Señor amado, practicar lo que se nos enseñe. Gracias, Padre Santo, por las bendiciones derramadas sobre nuestras vidas. Usted conoce cada uno de nuestros corazones, conoce nuestras debilidades. Sabemos que no somos perfectos, Señor. Ayúdenos a no juzgar, Padre Santo. Ayúdenos a no solo ver las imperfecciones de nuestros hermanos, sino que, Señor amado, a ver primero lo malo que yo cometo, Señor, para que así también yo pueda decir qué es lo mal que hace mi prójimo, Señor. Gracias, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, denos fortaleza para seguir en esta carrera de la fe, porque somos seres humanos y ya no queremos continuar, pero Señor, nuestra mirada, como dice su santa palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre Santo, bendiga a todos los presentes. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí. Nada el mundo y sus glorias son, tesoros brillantes se ven allí. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna allá en la cruz. Salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Mirando a la cruz siempre confiaré promesas y poder, nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad pues hallaréis vida eterna allá en la cruz, salvación recibiréis. Bien, hermanos, buenas noches. Ya cantamos, ya oramos, ya adoramos a través de nuestros cantos y ahora vamos a lo que es el pan espiritual, ¿verdad? La comida ya sólida. Y en esta noche, pues, nuestro invitado es nuestro hermano y pastor Raúl Urrutia. Él trae la meditación en esta noche. Así es que, pastor Urrutia, los próximos minutos son suyos, siéntase cómodo y nosotros pondremos la debida atención. Bienvenido, pastor, adelante. Gracias, hermano, que le bendiga. ¿Me escuchan? Sí, pastor. Gracias a cada uno de ustedes por la disposición de reunirse para alabar al Señor. Agradezco la invitación que me hizo el hermano David. Creo que en esta noche podemos juntos aprender o recordar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Cuando escuchamos la palabra
holocausto. Creo que la mayoría pensamos en ese episodio terrible en la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler trató de exterminar a los judíos. Aunque ese es el grupo mayoritario, ¿verdad? Porque también quiso exterminar polacos, los de izquierda, comunistas. Pero lo que más sobresale es el genocidio de judíos. El comentario sobre esto realmente es siempre negativo, porque la gente, algunos quieren negarlo, otros lo están tratando de mantener como algo que debe recordarse. Y han puesto fechas para recordar al respecto, pero lo que sí es cierto, que alrededor de unos, dicen algunos que fueron 6 millones de judíos, dicen otros que fueron más, pero recordar la palabra holocausto, debemos nosotros ahora sacar de nuestra mente la relación con el genocidio allá por la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Por los años 1941, 1943, que fueron más fuertes. Y quedarnos entonces con lo que la Biblia habla. Porque la palabra holocausto, algunos la mencionaron escribiendo sobre este sacrificio, este genocidio que se hizo. Sin embargo, nosotros lo tenemos en la lectura bíblica, ¿verdad? En el Levíticos 1, versículo 3. La primera frase dice, si su ofrenda es un holocausto. Ya Dios estaba hablando al respecto. Holocausto. ¿Pero qué es holocausto? La palabra holocausto, nosotros la conocemos, sin embargo, quisiéramos mencionarla, ¿verdad? Con el término hebreo, olah, que es la palabra para designar holocausto, que significa ascender, hablando de una ofrenda que se ofrecía ciertamente al Señor de parte de los hebreos. El otro vocablo usado también es kalil, que significa entero. Así que algo que ascendía, que era completamente quemado, es en el aspecto hebreo. La palabra griega también significa así, holos, quemado, causto, entero. Entonces, tanto en el hebreo como en el griego, nosotros tenemos que la palabra tiene prácticamente el mismo significado. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos mencionar al respecto? Primero, el primer holocausto que se menciona en la Biblia, allí hace relación con Noé, cuando salió del arca. La segunda vez que se menciona es la palabra cuando Abraham iba a ofrecer su hijo. Ustedes ven, Noé ofreció sacrificio, un holocausto completo al Señor. Y lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera era un sacrificio total sobre su hijo. Entonces, desde por ahí, nosotros encontramos que Dios mismo estaba enseñando a Israel, a su pueblo, para enseñarnos a nosotros el aspecto del holocausto. El holocausto se menciona en la Biblia varias veces. Sin embargo, no es muy separado de lo que significan las ofrendas. Si usted va a Levíticos, Levíticos tiene varias ofrendas, menciona más de 16 ofrendas. Pero si usted mira, holocausto lo encontramos en el capítulo 1. Entonces debemos preguntarnos por qué Dios habló de la primera ofrenda como holocausto. Porque ustedes recuerdan, estaba la ofrenda de cereales también, de los panes, ácimos, etcétera, etcétera. Ofrenda. Entonces, creo firmemente que Dios estaba tratando de enseñar una lección a Israel. Si ustedes leen el texto de la lectura bíblica, habla del holocausto
pero que es una ofrenda que debe ser sin defecto. Entonces, Dios está sumando dos cosas. Una, quema total de la ofrenda que debía ser sin defecto. Dos cosas hay allí, completa y sin defecto. Dios estaba pidiendo a Israel que su ofrenda, esa ofrenda del holocausto, fuera totalmente quemada. Pero ¿cuál era la diferencia de las demás? Que no eran holocausto. Las demás ofrendas, aunque fuera una vaca, una oveja, de esa parte le daban al sacerdote la espaldilla, la pierna derecha, le daban algo al sacerdote, pero en este caso debía ser totalmente quemada. También de las ofrendas de acción de gracia, el ofrendante la daba al sacerdote, una parte era quemada y la demás se le regresaba cuando era acción de gracia para que los demás pudiesen participar. Sin embargo, la ofrenda llamada holocausto era 100% quemada. Por eso lo designa la palabra hebrea, ¿verdad? Más clara. Quemada totalmente. ¿Saben? Parece que el apóstol Pablo también tenía eso en mente cuando escribió el libro de Romanos, el capítulo 12 y el versículo 1. Me gustaría invitarlos para que ustedes lo puedan buscar. El libro de Romanos, capítulo 12 y el versículo 1. Y aunque es un texto conocido, quisiera que ustedes lo buscasen y entonces encontrásemos ahora no la palabra holocausto, sino la descripción de esta palabra. Romanos, capítulo 12 y el versículo 1. Mire cómo dice las Sagradas Escrituras. Romanos 12, 1. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dijo: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten ustedes mismos, que se presenten ustedes mismos, perdón, como un sacrificio vivo. El apóstol Pablo, como buen hebreo, como buen fariseo, como él mismo se describió, tenía en mente entonces el sacrificio del cordero, del holocausto, y al mencionarlo aquí en Romanos 12, está claramente diciendo de ese holocausto, pero está invitando a hacer un holocausto de millones, no de corderitos, sino de millones de personas, pero en el sentido figurado. Es decir, el apóstol Pablo estuviera en nuestros días, estuviera diciendo a más de 20 millones de adventistas que hagan un holocausto. Su vida, mi vida, debiese ser entregada al Señor totalmente. Y era exactamente lo que Dios estaba tratando de enseñar a Israel cuando le da la primera ofrenda. La primera indicación es que sea sin defecto. La segunda es que sea enteramente quemada. Dios enseñaba a Israel esa primera ofrenda para ciertamente designar, enseñar lo que iba a suceder con Cristo, que fue entregado totalmente. Pero también para enseñarnos a nosotros para este tiempo que debemos entregarnos totalmente. Tristemente, el cristianismo ha llegado a ser algo relativo. Tristemente, el adventismo está cayendo en los mismos pasos. Quizás no les pase a ustedes, yo tengo tiempo de no estar en la iglesia, Ciudad Merlot, pues les digo porque quizás algunos no conozcan, pero yo soy de la iglesia de Santa Tecla. Merlot era parte de Santa Tecla, no sé si del distrito de Santa Tecla, no sé si ahora seguirá siendo, como haya muchas divisiones, ¿verdad?, de distrito, pero lo que sí sé es que como iglesia necesitamos urgentemente, como miembros de la iglesia Merlot, quizás necesiten también tomar en cuenta la primera ofrenda que Dios designó. Es decir, entregar totalmente a Dios espíritu, alma y cuerpo. Si fuese así, si los adventistas
en general no se entregasen totalmente a Dios, mis queridos hermanos, Cristo ya hubiese venido. Sin embargo, en algunas iglesias se padece de liderazgo. Sin embargo, en algunas iglesias nosotros tenemos que hace falta quien dé al misionero, quien atienda al misterio de la mujer, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque no todos están dispuestos a hacer un sacrificio. No todos están dispuestos a hacer algo más. Por esa razón creo que es importante que nosotros meditemos que si Dios puso la primera ofrenda que habla Levítico, siendo el holocausto, está invitándonos a imitar a Jesús, quien se entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús, a través de su sacrificio, está diciendo, debemos hacer nosotros lo mismo. Si queremos, mis amados, llegar al reino de los cielos, no se puede de otra forma. Tenemos también que tomar el consejo del apóstol Pablo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Todo nuestro cuerpo, no una parte de él. Por eso la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es decir, démosle todo de esa forma simbólica. Ciertamente, el mundo cada vez es más absorbente. Ciertamente, el mundo cada vez es más exigente en el aspecto laboral. Nos absorben las cosas. Todos tienen tiempo entre semana para poder reunirse, ¿verdad?, en la iglesia o en el templo. Pero el sábado, ¿van todos con la disposición? ¿Vamos todos para hacer una entrega total al Señor? Nuestra vida cristiana necesita tomar un rumbo mejor del que tiene. Nuestra disposición de servir al Señor necesita tomar un mejor rumbo para servir al Señor. Dios anhela, mis queridos hermanos, que podamos hacer una entrega cada vez mayor. Cuando Él vuelva, lo único que Dios espera es que nosotros hayamos hecho una entrega total. ¿Saben por qué? Porque cuando hacemos una entrega total, el Espíritu Santo puede usarlo. Cuando hacemos un holocausto diario, ¿recuerdan ustedes? El apóstol Pablo también dijo, cada día muero. Y muere porque cada día se ofrece como un sacrificio vivo. Ahora dice la otra parte del texto, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La mejor manera de adorar es cuando lo hacemos en espíritu y en verdad. La mejor manera de servir es cuando le entregamos todo al Señor. La mejor manera de hacer las cosas para que sean como un olor grato que asciende a Dios es cuando lo hacemos de todo corazón. Así que en esta noche mi intención es esa. Invitarles para que cada día, a pesar quizás que ustedes están haciendo lo máximo, puedan mantenerse conscientes de que están haciendo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que puedan hacer una entrega, un holocausto diario, para que de esa forma el Espíritu Santo pueda prepararnos, usarnos y estar listos entonces para cuando Cristo regrese por segunda vez. El apóstol Pablo hace la invitación directa, pero el Espíritu Santo la hace interna. Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos entonces hacer una entrega total para servirle a Él, como también para encontrarnos con Él. Que Dios les bendiga.
Bien, pastor, muchas gracias por el mensaje y ojalá que esto nos sirva para consagrarnos cada día más a Cristo. Pastor, ¿podría despedirnos con una oración, por favor? Querido Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de estudiar un poquito tu palabra y recordar cuánto espera de nosotros. Te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, en nuestro interior, para que cada día nuestra entrega sea mayor. De tal forma, Señor, que podamos ser esos pasos útiles de honra y gloria para tu nombre. Permíteme, Padre, que podamos entregar nuestro tal y enteramente a ti, ya que tú lo hiciste por nosotros. Ayúdanos a hacerlo con corazón agradecido y ciertamente, Señor, un corazón convencido que lo poco que podamos hacer será aceptado delante de ti. Dice cada hermano y hermana que se conecta esta noche con sus problemas, sus dificultades, sus necesidades. Permite, Padre, que su fe sea tal, que ponga estas cosas en tus manos y entonces pueda encontrar solución, respuesta a las cosas que ella necesita. Te agradecemos porque nos has acompañado y suplicamos que tu bendición continúe con toda la ley como con la iglesia de su amor. Gracias por habernos acompañado y bendecido. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias por responderla de acuerdo a tu vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.